Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de alianza de la temporada 10. Kenobi, nos enfrentamos contra los Vengadores. Así, eso significan las palabras chinas, al parecer, no sé. Y bueno, como de costumbre amigos, el camino 3 me tocó. Y tenemos en el primer nodo a un Spider-Man Stark. Decidí no usar a Namor porque pues ya ven que de por sí, la araña Stark elude y debajo del 50% incrementa la posibilidad de que te eluda. Entonces, no quería yo gastar innecesariamente o arriesgar una muerte porque pues obviamente estábamos intentando ganar como todas las guerras. Y bueno, decidí optar a usar a Quake porque era mejor opción. Ya ven que pues no tengo que atacar y solo tengo que eludir y hacer las cargas de conmoción y se muere. Y pues sí, no ha pasado ni un minuto y ya prácticamente lo tenemos finiquitado. Y creo que le tiro un gancho. No, 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 no le tiré gancho. En la próxima ya que se cargue la conmoción se muere. Y listo, no hubo ningún problema. En el siguiente nodo tenemos, creo que un Hulk Ragnarok, ahora que termine esto. Ok, vamos. Ok, listo. Así es, nos toca un Hulk Ragnarok. Y aquí sí, tocaba al señor Namor hacer lo suyo. Y pues en este nodo, pues ya ven que Namor es una bestia porque refleja todo el daño por espinas que él recibiría. Y pues se lo refleja el enemigo. Entonces la pelea es aún más corta de lo habitual. Y bueno, nada más 10 golpes le he dado y ya le bajamos a casi 20%. No tenemos ningún problema. Y pues sí, esta guerra, estuvo muy cerrada desde el principio. De hecho, cometimos muchísimos errores no en mi grupo, pero en otro grupo. Que pues al final sí nos afectó demasiado. Pero bueno, esta pelea con el Hulk Ragnarok lo tenemos ya prácticamente dominado. Le tiré el especial 3 para curarme un poco de vida de lo que ya perdí. La siguiente pelea es un poco emocionante y ya van a ver por qué. Ahorita lo van a ver. Y sí, me curé al 100 ahí con Namor, pero pues tenía sus 100 cargas de aplastar el pinche Hulk Ragnarok. Entonces era un poco difícil, entonces traté de que le hiciera parada para que lo matara y no se me dificultara. Y bueno, en esta pelea activé el potenciador de regeneración por si me llegase a hacer el tercer poder muy pronto. Entonces dije, no, pues vamos a tratar de ir a lo seguro porque pues no estaba muy potenciado, nada más lo normal. Dado que pues ya ven que como les comenté que si perdíamos o ganábamos igual ya estábamos en primer lugar, entonces ya estábamos un poco más relajados. Ahí, disculpen por eso, pero estaba yo verificando que estaba grabando porque se me había olvidado. Y sí, bueno, ya verifiqué que sí estaba grabando las peleas. Y de la nada el Hyperion se volvió pasivo, no quiso tirar poderes y que me tira el especial 3. Sí, dije, ay, ojalá no me quite mucha vida. Y bueno, estaba yo un poco preocupado, pero pues perdí como 30% nada más. No hubo ninguna bronca. Entonces dije, aquí le tengo que hacer tercer poder para que yo me cure un poco bueno, la mayoría del daño recibido por el especial 3. Y ahorita van a ver cuánta vida me curo, ¿eh? O sea, fue muy buena esta pelea. Vean cuánto me curé. Casi toda la vida me curé. Es una bestia el Namor, ¿vieron? O sea, ahí un pequeño error que me golpeó y terminé perdiendo un poco más de vida, pero es una bestia ese muchachón. La verdad que a pesar de que me haya hecho el especial 3 el Hyperion, pude recuperar casi toda la vida. Al final me golpeó por manco, pero pues no hay problema. Sacamos la pelea sin muertes, que era lo que tenía planeado. Y bueno, ahorita ya no me tocaba ni. No, a ver. Sí, no me tocaba ningún subjefe. Supuestamente me iba a tocar un Mephisto en el nodo 22, pero ya mi compañero Monster lo había bajado, creo que con Blade. Tenía la Trinidad, entonces, pues bueno.
Y en el siguiente nodo me tocaba en el camino 6 en la sección 2. Y en este nodo pues me pusieron un Spider-Gwen. Obviamente iba yo a usar a Quake. Porque pues ya ven que esta Spider-Gwen elude como diablo. Y creo que de hecho de todas las arañas que eluden, creo que ella es la peor. Gracias a la actualización que hicieron en sus habilidades. De hecho, si tú obtienes golpe certero con Corvus, ella anula el golpe certero al inicio de la pelea. Entonces créeme que como defensora es muy buena. Tal vez, y no en este nodo, sea la mejor defensora. Pero sin duda en otros, yo creo que podría dar más la talla como defensora. Y sí, si ustedes están pensando en subirla, créanme que es una muy buena opción hacerlo. Claro, si les sobran catalizadores para subir, es una muy buena opción, no se van a arrepentir. Aparte que su daño es muy bueno si sabes usarla. Sinceramente yo nunca he tenido las ganas de aprender a usar a esa luchadora, pero he visto uno que otro video que es una bestia. Y bueno, en el siguiente nodo es el nodo de No Retreat, que no me puedo echar para atrás dos veces seguidas. Tengo que esperar a que se expire el contador para que vuelva a eludir algún ataque. Entonces, pues obviamente iba yo a usar a Quake, porque una vez activando la destreza, pues no tengo que golpear al Dormammu, sino me activa la degeneración. Y ya saben que su degeneración es bestial. Entonces, aquí nada más el estilo que manejo es un poco diferente al usual. Cuando activo el No Retreat, ahí la cagué, no agarré bien el timing. Pero como les decía, cuando activo el No Retreat, que es la calaquita esa gris que se me activa a mi Quake, en el siguiente golpe, en vez de eludir, golpeo. Perdón, bloqueo. Entonces, una vez bloqueando, ya me da tiempo suficiente para volver a eludir en el siguiente ataque del Dormammu, como ustedes pueden ver ahí. Y así no sufro yo la degeneración del No Retreat. Es muy bueno usar a Quake para este nodo, sea el luchador que sea, siempre y cuando tengas dominada la técnica. Y más que nada porque pues al luchador le puedes aplicar parry y pues siempre y cuando no estés nervioso y te la tomes bien, no vas a tener ningún problema en este nodo, sea el luchador que sea. Claro, si te ponen a un luchador como Killmonger, pues ahí no puedes usar a Quake. Y bueno, aquí estaba esperando a que mi compañero el Monster bajara sus nodos, porque a mí me tocaba bajar al Korg y al Namor. Y sí, ahorita en estos momentos, pues prácticamente la guerra la estábamos perdiendo, amigos. La estábamos perdiendo. Déjenme decirles que sí, la estábamos perdiendo. Y bueno, pues ni modo, así pasa. Aquí esperando a que mi compañero baje al Spider-Man. Se lo chingó rapidito. Y pues listo. Este nodo, ya saben que cada 8 segundos creo, activa el imbloqueable. Entonces hay que tener cuidado de que no me toque para nada. Decidí no curarme porque pues bueno, ya estábamos perdiendo. Ya no había necesidad. Ya me había potenciado bien tranquilamente de los de 10%, de 30 runas, sin problemas. Y pues bueno, ya saben aquí el estilo que hay que hacer contra este Korg. Es eludir, tratar de cargar todas las conmociones posibles y tratar de que no me golpeen los primeros 25 segundos, que es cuando se complica más la pelea usando a Quake, obviamente, contra Korg. Porque pues como es inmune a todas las desventajas, obviamente es inmune al terremoto, a la conmoción, es inmune a todo. Entonces tanto no la aturdo como no aplico la conmoción y pues no elude automáticamente mi Quake, tengo que hacerlo yo. Entonces ya una vez terminada la ventaja de inmunidad que tiene los primeros 25 segundos el Korg, pues ya se facilita un poco más la pelea. De hecho ustedes están viendo ahora que ya estoy aturdiéndolo. Eso me ayuda a que haga yo más cargas de terremoto cada que se activa la conmoción. Y pues por ende le hago más daño y se acorta más la pelea. Porque pues entre más tiempo pasa, pues más chance hay de que yo pierda la concentración y me termine golpeando al enemigo. Pero pues afortunadamente no ha pasado ni un minuto y medio. Y pues ya lo tenemos prácticamente a un cuarto de vida.
Sí, tardé bastantito en matarlo porque, pues, como les dije, no estaba muy bien potenciado y pues no tenía las suicidas activadas. Ya ven que las suicidas ayudan mucho a Quake para incrementar bastante su daño. Y pues como con Quake no usas poderes, pues es muy bueno utilizar suicidas. Al final solo pierdes vida, pero puedes curarte con orbes. Y tampoco es que vayas a usar 7, 8 orbes así en una sola pelea. No, a menos que te golpeen, obviamente. Y pues terminamos esa pelea con el Core tranquilamente. Y fíjense qué curioso este Namor, ¿eh? Esta pelea estuvo un poco complicada, podría decirse, porque me terminó golpeando. Pero en lo que estaba yo peleando me di cuenta que igual y no es un mal nodo para Namor, porque ya ven que cuando él consigue sus 30 cargas de Imperius Rex, carga sus 3 poderes. Entonces cuando ya tiene poder, pues prácticamente Quake es inútil contra ese luchador. Porque me puede lanzar poder y si estoy yo haciendo las cargas de conmoción, me puede golpear porque pues Quake no elude superataques. Entonces, al principio, ahorita, no estaba yo preocupado porque dije, ah, ¿qué? Sus cargas de Imperius Rex no están cargándose. Pero pues de repente empecé a fallar con el... Bueno, no es que haya fallado, sino que tardaba yo un poco más en activar la conmoción. Porque estaba siendo muy agresivo el Namor. De hecho, ahí lo vieron, por eso es que me golpeó. Estaba siendo tan agresivo que ya empezó a cargar sus cargas de atrocidad. Porque pues el Namor es su habilidad. Siempre las carga, siempre y cuando no esté activado mi conmoción. Y pues gracias a la conmoción hice que el tiempo de que consiguiera su Imperius Rex se prolongara. Y así fue que conseguí matarlo justo antes de que activara su Imperius Rex. Si activaba su Imperius Rex, creo que la pelea iba a estar finiquitada y iba yo a perder, ¿eh? Afortunadamente logré matarlo antes de que consiguiera sus 30 cargas. Es un muy buen nodo, déjenme decirles, ¿eh? Pero pues al final Quake sacó la pelea sin problemas. Y yo creo que bien potenciado y con suicidas. Yo creo que incluso iba a ser un poco más fácil de lo normal. No tendría yo problemas, pero sí, aquí yo felicité ya al enemigo porque pues prácticamente estábamos a la par. A nosotros nada más nos faltaban estos 3 últimos nodos para terminar y a ellos igual nada más le faltaban como 3 o 4 del grupo 2 y la guerra iba 5 a 10. Nosotros habíamos ya muerto 10 veces en total entre los 3 grupos. Y pues el enemigo solamente 5. Jugaron estupendamente bien. Sinceramente nos agarraron con la guardia baja. Ni modo. Tal vez igual y nos confiamos porque como ya estaba ganada la temporada. Tal vez si algunos compañeros no se lo tomaron seriamente. Pero pues ni modo. Perder es perder. No hay nada que reprochar, no hay nada que en qué excusarnos, la verdad perdimos bien. Y pues bueno, tenemos aquí en el último nodo al Centinela. No me tocaba a mí, le tocaba a mi compañero el Search, pero se nos durmió el muchacho, creo que se desveló anoche. Y pues ni modo, porque de hecho a él le tocaba bajar a la Medusa. Y ya tuvo que ir nuestro otro compañero a bajarla porque pues ya todos nos estábamos moviendo y estábamos potenciados. Entonces, ¿qué tal si no aparecía nuestro compañero? Mejor decidimos darle de una vez. Total, pues la guerra ya estaba perdida. Desgraciadamente, pues ni modo, no nos llevamos una temporada limpia. Bueno, o sea, al final quedamos en primero porque todas las alianzas perdieron. Pero queríamos quedar invictos, no fue así, lamentablemente, pero pues ni modo, pues igual, 11 guerras ganadas, una perdida, no está mal, nos quedamos con el primer lugar, eso es muy bueno, y pues sí, esta pelea fue muy larga, compañeros, fue muy muy larga, vean, ya pasaron casi los 2 minutos y todavía no se muere ese centinela, vaya que tiene vida, y aquí creo que al final lo maté con un gancho, a ver. Sí, fue que se terminó la conmoción y lo terminé con un gancho, creo. Ahí viene. Se acaba la vida y se tira el gancho. Listo.
y se murió. Y pues sí, no me tocaba darle a la medusa, no iba a tener caso que yo le diera, la guerra ya estaba perdida, pero pues no tenía yo suicidas, entonces no podía intentarlo con Amor, tendría que cambiármelas y pues iba yo a tener que gastar runas innecesariamente. Y pues sí, como les mencioné anteriormente, amigos, perdimos esta guerra, nos ganó la alianza de los Vengadores y pues ni modo, lo bueno que ya sabemos que esta alianza es muy fuerte, porque pues no cualquiera te da 5 muertes nada más en todo el mapa. Qué bueno que nos tocó ahorita en esta guerra y no antes. Imagínense si nos hubiese tocado antes, a lo mejor y nos agarraban igual con la guardia baja y perdíamos. Y pues ahí sí hubiese habido riesgo de que perdiéramos el primer lugar. Afortunadamente no fue así. Y pues, ¿qué más, amigos? Espero les haya gustado esta guerra. Lamentablemente, pues como les dije, perdimos, pero pues yo creo que di unas muy buenas peleas. No morí, afortunadamente. Y pues díganme qué tal les pareció, dejen sus likes si les gustó la guerra. Y creo, tal vez mañana voy a hacer directo, sí, mañana voy a hacer directo, pasando el primer capítulo del 6.2 para que platiquemos un rato entre todos nosotros. Para que yo resuelva un poco de sus dudas, si tienen dudas, amigos, y para que abra los cristales de los premios de la temporada. Me voy a aguantar hasta mañana para que vean que soy bueno con ustedes y pues hay un poco más de variedad en el canal, ¿no? Y pues sí, felicidades a los MVPs de mi alianza, ya saben, y felicidades a todos, absolutamente a todos los de Kenobi. Lo hicimos muy bien esta temporada. Nos volvimos a llevar el primer lugar. Van 2 consecutivamente. Esperemos y ganar en la temporada 11 también el primer lugar. Y si no, pues al menos el top 3. Esa va a ser nuestra meta. Como siempre, ya saben. Y pues, si no se han suscrito, amigos, suscríbanse y activen la campanita. Y más que nada, porque mañana se viene el directo, ¿eh, chavos? No sé exactamente a qué hora. Estén pendientes. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.